cómo llevar tacones sin dolor. Hoy quiero compartir con ustedes mis mejores consejos para llevar tacones sin dolor y otros trucos para mantener nuestros pies felices y nuestros outfits impecables. Sabemos que los tacones pueden elevar cualquier conjunto, haciéndonos ver más elegantes y modernas. Sin embargo, muchas veces, el dolor nos hace replantear nuestra decisión de usarlos. Pero no se preocupen, con estos trucos podrán disfrutar de sus tacones sin sufrir, y además, les daré tips para que sus zapatos siempre se vean finos y trendy. Empecemos. 1. La importancia de elegir el tacón adecuado. El primer paso para llevar tacones sin dolor es elegir el tacón adecuado. No todos los tacones son iguales, y encontrar el par perfecto puede hacer una gran diferencia. Para empezar, es fundamental entender la altura y el tipo de tacón que mejor se adapta a nuestro pie. Los tacones más bajos y anchos, como los de tipo bloque, suelen ser más cómodos que los stilettos altos y delgados. Además, el material del zapato también influye. Los de cuero, materiales suaves, permiten un mejor ajuste y comodidad. Otra cosa importante es la forma del zapato. Aquellos con punta redonda o cuadrada suelen ser más cómodos que los de punta afilada. Un buen ajuste evitará que el pie se deslice hacia adelante, lo cual es una de las principales causas de dolor. Así que, la próxima vez que compres tacones, presta atención a estos detalles para garantizar comodidad y estilo. 2. La técnica del rodaje de los tacones. Una técnica fundamental para evitar el dolor es rodar los tacones antes de usarlos en una ocasión especial. Esto implica usar los zapatos nuevos en casa durante periodos cortos antes de estrenarlos oficialmente. Para rodar los tacones, comienza usándolos durante 10 a 15 minutos en casa. Aumenta gradualmente el tiempo de uso cada día hasta que te sientas cómoda. Este proceso ayudará a que los zapatos se adapten a la forma de tu pie y evitará ampollas y roces incómodos. No olvides combinar este proceso con calcetines gruesos para acelerar el amoldado del zapato. Rodar los tacones no solo mejora la comodidad, sino que también te permite identificar cualquier ajuste necesario antes de salir con ellos. 3. Plantillas y almohadillas, tus mejores aliadas. El uso de plantillas y almohadillas puede ser un gran salvavidas cuando se trata de llevar tacones cómodamente. Estas herramientas proporcionan un soporte adicional y alivian la presión en áreas específicas del pie. Las plantillas de gel son especialmente útiles, ya que amortiguan la pisada y reducen el impacto. También existen almohadillas especiales para la parte delantera del pie, que evitan que los dedos se deslicen hacia adelante. No subestimes el poder de las plantillas. Incluso los tacones más incómodos pueden convertirse en una opción viable con el uso adecuado de estas ayudas. Recuerda que cada pie es diferente, por lo que puede ser necesario probar varias opciones hasta encontrar la que mejor funcione para ti. 4. La importancia del cuidado del pie. Unos pies bien cuidados son esenciales para llevar tacones sin dolor. Esto incluye mantener la piel hidratada, las uñas bien cortadas y realizar masajes regulares para relajar los músculos. Hidratar tus pies diariamente evitará que la piel se endurezca y se formen callos. Usa una crema específica para pies que incluye ingredientes nutritivos como la manteca de karité. Además, mantener las uñas cortas y bien limadas evitará el dolor y los problemas de encarnación. Finalmente, un buen masaje al final del día puede hacer maravillas. Utiliza una pelota de tenis o una herramienta de masaje para relajar la planta del pie y los músculos. Este cuidado no solo mejora la salud de tus pies, sino que también te permite disfrutar de tus tacones por más tiempo. 5. Trucos para reducir la fricción y evitar ampollas. La fricción es una de las principales causas de ampollas cuando usamos tacones. Afortunadamente, existen varios trucos para minimizar este problema y mantener nuestros pies libres de dolor. Uno de los métodos más efectivos es aplicar un poco de desodorante en barra en las áreas donde sientes más fricción. Este producto crea una capa que reduce el roce y previene la formación de ampollas. También puedes usar cintas adhesivas específicas para proteger las zonas más sensibles del pie. Otra opción es utilizar talco para pies, que absorbe la humedad y reduce la fricción. Aplica una pequeña cantidad en el interior del zapato y en los pies antes de ponerte los tacones. Estos pequeños trucos pueden hacer una gran diferencia y mantener tus pies cómodos durante todo el día.
6. La técnica del cambio de peso. La técnica del cambio de peso es esencial para quienes usan tacones durante largas horas. Esta estrategia consiste en alternar el peso entre ambos pies para reducir la presión constante en un solo pie. Cuando estés de pie durante un largo periodo, trata de distribuir tu peso de manera uniforme entre ambos pies. Si sientes que uno de ellos está soportando más presión, cambia el peso al otro pie. También puedes balancearte suavemente de un lado a otro para evitar el dolor concentrado. Además, trata de dar pequeños pasos o mover los pies mientras estás parada para mantener la circulación y evitar la fatiga. Esta técnica no solo mejora tu comodidad, sino que también te ayuda a mantener una postura elegante y fina. 7. Los beneficios de hacer ejercicios específicos para los pies. Realizar ejercicios específicos para los pies puede fortalecer los músculos y mejorar la resistencia al usar tacones. Estos ejercicios no solo ayudan a prevenir el dolor, sino que también mejoran la salud general de tus pies. Un ejercicio simple pero efectivo es el de recoger objetos pequeños con los dedos de los pies. Esto fortalece los músculos y mejora la flexibilidad. Otro buen ejercicio es estirar la planta del pie utilizando una toalla o una banda elástica. También puedes hacer círculos con los tobillos para mejorar la movilidad y reducir la rigidez. Incorporar estos ejercicios en tu rutina diaria puede marcar una gran diferencia en tu capacidad para usar tacones cómodamente durante todo el día. 8. El poder de las medias y calcetines invisibles. Las medias y los calcetines invisibles pueden ser grandes aliados cuando se trata de llevar tacones sin dolor. Estos accesorios proporcionan una capa adicional de protección y comodidad. Las medias de compresión ayudan a mejorar la circulación y reducir la hinchazón, lo cual es especialmente útil si usas tacones por largos periodos. Además, los calcetines invisibles de gel pueden proporcionar amortiguación adicional en las áreas más sensibles del pie. Elige medias y calcetines de materiales transpirables para mantener tus pies frescos y secos. Estos pequeños detalles pueden hacer una gran diferencia en tu comodidad y permitirte lucir tus tacones con confianza en cualquier ocasión, ya sea casual o elegante. 9. El elegir el momento adecuado para usar tacones. Saber cuándo es el momento adecuado para usar tacones también es clave para evitar el dolor. No todos los eventos o días son ideales para llevarlos, y es importante saber elegir. Si tienes un día largo de trabajo o un evento que implique mucho tiempo de pie, considera llevar tacones más bajos o zapatos con soporte adicional. Para ocasiones especiales, reserva tus tacones más altos y elegantes, pero asegúrate de que el tiempo de uso sea limitado. Llevar un par de zapatos planos o de repuesto en tu bolso es siempre una buena idea. De esta forma, puedes cambiarte si sientes que el dolor comienza a aparecer, manteniendo siempre tu outfit moderno y trendy sin sacrificar la comodidad. 10. Escucha a tu cuerpo y conoce tus límites. El consejo más importante es escuchar a tu cuerpo y conocer tus límites. Cada persona es diferente, y lo que funciona para una puede no funcionar para otra. Si sientes dolor, no ignores las señales de tu cuerpo. Tomar descansos regulares y sentarse cuando sea posible puede ayudar a evitar problemas mayores. Además, si un par de tacones te resulta especialmente incómodo, considera no usarlos o buscar alternativas más cómodas. Recuerda que la moda debe ser divertida y hacerte sentir bien contigo misma. Encontrar un equilibrio entre estilo y comodidad es esencial para mantener una apariencia elegante y fina sin comprometer tu bienestar. Conclusión. Espero que estos consejos y trucos te ayuden a llevar tacones sin dolor y a mantener tus pies felices. Recuerda que la clave está en elegir el calzado adecuado, cuidar tus pies y escuchar siempre a tu cuerpo. Con estos tips, podrás disfrutar de tus tacones favoritos y lucir moderna, casual y elegante en cualquier ocasión. Hasta la próxima y mantente trendy.